Rafael Segundo Ramírez, secretario de Vías e Infraestructura del Departamento de Norte de Santander, habló de cómo fue el trabajo de la calle que se entregó al municipio de Pamplonita. Sí, se hace una adecuación al casco urbano del municipio de Pamplonita, donde prácticamente se intervienen el kilómetro 34 metros que tiene este corredor y se impacta en 458 metros lineales, en este orden, 175 metros en asfalto y 287 metros en concreto. Esto se hace en varios tramos la intervención y la idea es mejorar las condiciones de transitabilidad al acceso a este municipio importante como lo es el municipio de Pamplonita. ¿Tiempo de ejecución e inversión, secretario? El tiempo de ejecución se hizo en 3 meses dentro del término establecido. Se invirtieron 1.160 millones de pesos. En esto hay que destacar que inicialmente el contrato estaba establecido de 1.000 millones de pesos y el señor gobernador autorizó 160 millones de pesos para que pudiéramos atender lo que son los filtros y las cunetas que tenemos aquí al lado, que son 150 metros lineales, las cuales inicialmente estaban comprometidos y nos podían comprometer la vida útil del proyecto. Ingeniero, ¿qué otro proyecto tiene Vías e Infraestructura para ese municipio? Para el municipio de Pamplonita viene un proyecto de lo que es el mejoramiento de la red terciaria, donde ya se está presentado ante el OCAT y aspiramos en el menor término posible pues estarlo aprobando y de igual manera continuar haciéndole apoyos en lo que es la red secundaria en la cual estamos hoy por hoy parados prácticamente.